Bienvenidos a una nueva parte de Super Mario Galaxy 2, donde ya hemos recorrido el mundo 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, no, en realidad vamos al 4 ahora. vamos bien, ¿eh? Creo que se acerca el mundo 5 y un 6. Puede ser, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que, este desgraciado quiere 1200 y no tenemos por el momento. Así que nos vamos a Galaxia Descomunal. Veamos qué problemas se presentan en este lugar. Más allá de los Florugas Colosales. Los Wigglers. ¿Ok? ¡Wow! Esto es un tremendo lugar. Sí, ahí están los Wigglers. Pero a él le dicen Florugas. ¡Wow! Es una luma gigante. ¡Qué gracioso! Pero está muy bueno igual, ¿eh? ¡Aquí todo es más grande! ¡Ten cuidado! Ok. Esa es mi versión de Luma Gigante. Creo que es un universo donde obviamente todo se agiganta. Me hace acordar mucho al mundo de Super Mario Bros. 3. Mundo gigante, pequeño. Aunque supongo que acá... Ok. A ver si lo puedo pisar. Ahí está, vamos. ¡Uy, no! Encima me tira, ¡no me tires! ¡No! ¡No! Ay, mi error. Ok. Hay que recuperar estas cosas porque necesitamos 200 para ese glotón, destello glotón. ¡Oh, no! ¡Le lagazo! ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Genial! Una super moneda, pero no se puede agarrar. ¡Oh! Una planta piraña gigante. Ya había conocido a una antes. Pero algo que quiero ver. Ah, no, no, no había más nada por acá. Así que vámonos. Cuidado. Genial, una moneda gigante de oro macizo. Mario podría volver a Brooklyn tranquilamente. Ajá. Buen remix. ¡Corre! Y oprime Z. Perfecto. Buen salto. ¡Oh, diablos! Este sujeto sí que es grande. ¡Au! Eso. Bueno, suponiendo que por acá hay algo. Eso es. Oh, los Koopas. Veamos si puedo dañarlos de esta manera. Ok. Y ahora. Tómala. Toma. Eso es. Pa, 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 para, pa. Es gigantesco este lugar. ¡Woo! Eso. Vamos a agarrar un poco de destellos. Trocitos de estrella. Muévete, Goomba. Muévete. Eso. Gira y también acabarás con esos grandulones. ¿Girar? Ah, tendría que haber girado antes. Me hubiera llegado un par de destellos. ¿Pero qué pasa con el lagazo aquí? Creo que en todo el juego no habíamos tenido lagazos, pero ahora sí. ¡Woo! ¡Woo!
cerca. Cuidado con la planta piraña. Wow. Pa, 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 para, pa. Eso. Opa. Ok, ey. Para. Uy. ¡No! Cerca. Tómala. Ok. Upa, no. ¡No! Ay, ¿cómo fue eso? Bueno, por lo menos tengo la medalla, ¿verdad? Yo creo que sí. Parece que la iluminación del juego en sí es lo que causa este pequeño lagazo del momento. Pero es solo un momento. Ningún emulador de Wii todavía es super fino. Todavía hay arreglos que hacer y puede que tarden un par de años más, pero ya se hará. Por cierto, ¿sabían que ya va a estar el emulador de Dolphin de Wii en Steam? ¡Qué increíble! Ok. Siempre los que suben. Vamos por esperar los que suben. Eso. Cerca. Espéralo. Oh, miren. Yo vi una estrella. Jódeme que hay que volver a hacer todo esto otra vez. Bueno. Ok, llenemos de... Ahí está la estrella. Eso. Bien. Muy bien, hemos obtenido medallas y también una estrella oculta. Aún más lejos. Y aquí viene otro. Bueno, ya estamos conservando esos meteoritos para más adelante. Su propio video dedicado, porque si no tardamos un montón, sin lugar a dudas. Vamos de vuelta. Eso es. ¡Oh, es Luigi! ¡Hey, bro! ¿Estás buscando una estrella? Vamos con él. Yeah. Hay que aprovechar estas oportunidades en la vida, son gratis. Y es Luigi. ¿Quién no ama a Luigi? De verdad que tienes que ser una persona bastante amargada de la vida para no querer al hermano verde. Yo lo amo porque a mí me encanta el color verde, así que amo a Luigi. Perfecto. Es mi color favorito, el verde. Eso. ¡Woo!
eso. Cuidadín. Si no me equivoco, ah, sí, todavía están ahí. Luigi salta como en Super Mario Bros. 2, super alto, pero se resbala, eso es lo que tiene de malo. Vamos a buscar. Creo que hay un mod para hacer que se juegue de a dos este juego, inclusive. Gracias a las modificaciones de la comunidad, el juego puede volver a resucitar. Tómala. De hecho, ya me estoy imaginando un día un Super Mario Galaxy Maker de parte de la comunidad, y va a estar increíble eso. Eso. Muérete. Otra vez. Eso. Oh, no. Eso es. Perfecto. Oh. Ahí están enojados esos Wigglers. ¡Woo! Eso. Vamos, Luigi. Apareció otro fantasma en la galaxia. ¿En qué galaxia? Me encanta cuando hace eso. Ok. Dice que ha aparecido otro fantasma. Caray, miren todo lo que tenemos que hacer. Todo sea por el 100%. Ahora bien. Tenemos a otro glotón. A ver, ¿qué me vas a dar? Espero que sea un nivel súper desafiante, porque estoy listo para los desafíos. Y si tengo que llorar después, diciendo por qué es tan difícil, bueno, que así sea. Perfecto. Veamos de qué se trata esa galaxia. Galletas, galaxia, galletas secretas. Ok. Galletas secretas, es un lugar de dulces. O sea que va a estar Yoshi. Frutas luminosas, galletas misteriosas. Diablos, y ahora tengo un antojo de dulce justamente. No, no es mentira, ya lo tenía desde hace rato.
Y ver esto no me ayuda para nada. El único que se divierte aquí es Yoshi, porque él sí está comiendo. ¿Es una referencia a Yoshi's Cookies este de casualidad? Porque sería genial. Bueno, tiene las galletitas que aparecen en ese juego, así que puede ser que sí. Upa. Ahí está. Por acá veo que hay otra cosa. Excelente. No. Ok, ya sé que ahí está la medalla. Hay que volver a intentarlo. Ok. Ok, vamos. Uno, dos, tres saltitos. Uno, dos, tres. Claro, no se me va a ir el poder, pero sí se me va a achicar el... Tómala. El lugar. Qué genial, qué rico. De verdad que me da envidia este nivel, que sea virtual, y también diabetes virtual. Eso. Tómala. Ajá. Tengo que recuperar la inversión de... que hice. Uy, 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 uy. Agarra eso. Con estos destellos. Tómala. A ver. Eso. Caray. Eso es. Uno. Dos. Tres. Oh, no. Eso. Veamos si puedo avanzar sin problemas. Excelente. ¡Woo! Estaba desafiante, pero no tanto, ¿eh? Uy, se desapareció. Upa. Llego. Se me llega a ir Yoshi, muero. Él es el que tiene la luz, yo no. Como Mario. Ay, 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 ay. Excelente. Oh, no. Eso es para la próxima. Ahora vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Cara y cruz. Nuevo mundo. Las dos caras de Vueltiburgo.
Eso también me recuerda a Super Mario World. Vamos a poder dar vuelta a las rejillas seguramente. Yes. Ajá. ¡Woo! Eso es. Espéralo. Toma. Los bichitos. Ese lomo pica. Bueno, parece que este universo o este mundo es bastante dedicado a la comida, por lo que puedo ver. Ahí está el Capitán Toad. Tómala. Oh, ahí está. Prefiero esto que las vidas porque voy a necesitarlo. Eso. Ok. Oigan, ¿es una referencia a One Piece eso? A ver. Exacto. Vamos a dejarte vivo a ti porque no me dio gana destruirte. No, mentira. Ok. ¿A dónde vamos? A ver, Capitán Toad, ¿qué estás haciendo acá? ¡Aquí no hay monstruos! ¡Estamos a salvo! ¡Ah, señor! ¡Hemos visto un monstruo por allá! ¡Oh, no! Ahí está el monstruo. O sea que acá hay jefazo. Hay jefazo, muchachos, en este video. ¡Excelente! ¡Upa! Oh no. Espéralo. Sí. Wow. Ah, claro. Está bien. Oh. Y por acá, aquí está la salida. No me sirve para nada las monedas, pero las capturo igual. No sé por qué. Tengo una obsesión con ellas. Es como un desafío personal si te los pones a pensar, porque la verdad no te sirven para nada. Uy, cerca. Espera, cuidado. Ahora sí. ¡Upa! Ajá. Ok. Tómala. Espéralo. Eso es. A ver ahora. ¿Qué hay por aquí? Oigan, ¿saben qué? Algo me preocupó. Vi un cristalito volando y flotando por ahí, pero... bueno, no creo que sea nada. Pensamos a este monstruo.
primer monstruo que nos despierta así de la nada. Es una reina de los bichitos estos. A ver, ¿qué podemos hacer por ella? Despertarla. Oh. Oh. Vamos. Tómala. Descubrí el secreto muy rápido. Oh. Oh, diablos. Lo justo. Ella también. Oh, se puede dar vuelta. Oh. Hay que tratar de agarrarla. Ahí, bien, 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 bien. Tómala. Eso. Oh, ahora se puso más difícil esto. Vamos, vamos. Camina. ¡Tómala! Lo hicimos. ¿Has conseguido la estrella? Perfecto. Las medallas y todo, básicamente. Wow. Oh, no. No quiero imaginar cuánto voy a tardar haciendo esto. Oh, ¿para el destello? Otra vez. Cuenta nomás. Ahí está Rosalín. Es muy tacaña. Bueno, igual es comida para ellos, así que eso es entendible. Siguiente. La siguiente se llama Trompotaladros en Vueltiburgo. Trompotaladros son los... Ah, no, no, es eso. Es Mario Trompo. Pero ¿hacia dónde vamos? Oh, miren. Los esbirros de Bowser Jr. Eso. Perfecto. Tómala. Eso es. Ok, vamos. Ah, un demonio. Ahí está. Nuestro querido Captain Toad. Y un champiñón verde. Ay, diablos, necesito saliva para esto. Mi escuadrón salió huyendo en cuanto se asustó. ¿Es que ya no hay nadie que quiera explorar lo desconocido? Yo también tengo miedo, dice. Ahora, a por ello. A ver. Uy. Ok. ¿Dónde está? Excelente. Pero necesito... Ajá, el puzzle.
es que necesito subir hacia alguna parte en específico. No. Ajá. Vamos claros. Que tengo que taladrar. Pero ¿dónde es la pregunta? Yo creo que cuando lo jugué por primera vez también me trabé en esta parte. Ahí está. Wow. Es desafiante eso. Claro, está bien. Entonces, por acá. Eso mismo. Excelente. A ver qué tenemos por acá. Ajá. Buenísimo. Ahí era. Solo a Soyo hasta que aparezca algo. Oh, ok. Excelente. Ah, sí, le hizo algo. Buena. No hay problema con la vida, ya tenemos suficientes. Ajá. Ok. Eso. Ahí estás. Wow. Ahora tratar de no perder la única oportunidad que tenemos. No. Ajá. Eso. Perfecto. Así termina ese mundo tan revoltoso. Aunque no por el momento, porque no dice galaxia completa, obviamente. Va a venir otro meteorito seguramente. Ahora, galaxia Montes Melosos. Galaxia Montes Melosos parece que va a ser un nivel que nos recuerda a las abejitas de Super Mario Galaxy 1, Dulces Estrellas de Plata. ¡Otra vez! Y supongo que esta es la última aparición canónica de Aquac de en el universo Mario, porque nunca más lo volvimos a ver ese amiguito. ¿Qué pasó con Aquac? Hey, ¡bienvenido a nuestra tierra! Ok. Eso. Me encanta. No sé si es una armónica o qué otro instrumento podrá ser que suena en este remix que le hicieron a este mundo de las abejas. Pero sé que más instrumentos le pusieron. Se nota. Ok. A ver qué desafíos hay por acá.
Eso. Una vida no está mal. Oh, no. Oh, este desgraciado me persigue. El odio que me tienen. Oh, oh. Cuidado con esa planta piraña. O planta trampa, ¿será? En este caso. Oh, oh. ¿Dónde está la medalla? No, no me gusta cuando no encuentro la medalla de así de rápido, porque pienso que la he perdido, quizás en algún lugar. Ajá. A ver, ¿dónde estarás, desgraciada de medalla? ¡Esto es una flor! Sí, es una flor, pero... ¡Ah, claro! Es como en ese nivel de... ¿Qué pasa con esto? ¿Se puede explotar? ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¡Eso es! ¡Oh, por favor! Eso es. ¿Tres? ¿Qué será lo que va a venir? ¿Va a venir un monstruo? No creo. La primera. Vamos por la segunda, que me la olvidé por acá. Cuidado, cuidadín. ¡Oh, genial! Ahí estás. Vamos a ver si podemos agarrar esta. Eso. Y la última, ¿por dónde estarás? Miren esos bichos desgraciados, se acercan a mí cuando soy abeja. Pervertidos. Oh, no. Oh. ¿Qué podemos hacer? Saltar de acá. Eso. Sube, 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 sube. Eso. Oh, siempre es un placer conocer a las nuevas amigas. ¿Me puedes ayudar? Que tiene un picón. Un picosor en la espalda. Reutilizaron la misma misión del Mario Galaxy 1. ¡Ay, ay, ay! Tómala. ¿Se podrá subir? A ver. Ay. Eso. Sin tener que ir a buscar a la abeja.
Eso es. Perfecto. Ahora, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué trajimos? Oh, por Dios, no puede ser. Más cometas. ¿Y esto? ¿Un champiñón con rayas? Nunca en mi vida vi algo semejante. Bueno, yo no digo nada, ¿eh? Diviértete con tu nuevo juguetito. ¿Por qué lo haces tan raro? O sea, estamos en un universo donde literalmente eres una estrella que hablas. Ok. Pa, 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 pa. Ahora sí, nos vamos. Ah, excelente. Tenemos muchos cometas. Y también tenemos dos nuevos niveles más el obvio enfrentamiento contra Bowser Jr. que vamos a tener para la próxima, creo, creo. Porque... o capaz que sea Bowser otra vez. Eso sería súper épico otra vez. Y bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el desafío del pajarito. Y 8. ¡Wow! Ok, vamos a hacerlo para la próxima eso. O tal vez esperemos a terminar este mundo 4. Soy Matt, espero que te haya gustado nuestra aventura hasta ahora. Hemos recolectado casi todo, Vamos bien. Pero queda un largo viaje por delante.